Buenos días de viernes 22. Hoy es el día de la lotería. Ay, madre. Nos llegará Sergio. Me dirá, Cari, que nos ha tocado. Que nos ha tocado. Madre mía. Pues nada, estoy medio vestida. Tengo el pantalón, pero no tengo la parte de arriba porque todavía es un poquito pronto. Y digo, bueno, pues voy a charlar con vosotros, que ayer, pues eso, os hablé cuando me iba. Ay, perdón, es que tengo una úlcera que me ha salido en toda la punta de la lengua. Y lo estoy pasando súper mal porque es que no puedo tragar, porque claro, como sabéis, tengo que poner la lengua en un sitio, que todos ponéis la lengua en ese sitio, pero yo de normal no lo hago. Entonces tengo que ponerla ahí, me cuesta porque tengo la úlcera, entonces bueno. Vale. El caso, que ayer he llegado a las 12:30 o así a casa de la cena, en lo que me desmaquilla y demás, y me he querido meter en la cama a dormir, pues la 1, básicamente, y me ha sonado la alarma a las 8. Algunos de mis compis se fueron por ahí a tomar algo, pero yo no, o sea, no. Y más teniendo que estar hoy hasta las 7 menos cuarto en el trabajo, o sea. No puedo, no puedo, no puedo, o sea, me da algo. No estaría yo en mis plenas facultades y la verdad es que a la universidad es verdad que sí que he ido alguna vez de empalme, pero cuando empecé a trabajar, no, creo que eso por lo menos no va conmigo, no es mi forma y a mí no me gusta, o sea, no. Así que, pues nada. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque la verdad es que he ido súper rápido y estoy todavía con el café y la tostada, es que no me apetece absolutamente nada. Ayer me he cenado un plato combinado porque íbamos a ir al Toro Burger, ya os dije, pero resulta que no teníamos reserva, no habían conseguido reservar. Así que fuimos a un bar que tenemos aquí en Salamanca. Y nos hicieron un huequito, a esa hora de la noche no había ya casi nadie. Y nos hicieron un hueco y la verdad que está bien, cada uno se pidió lo que quería. Yo me pedí un plato combinado de pechuguita de pollo con patatitas fritas. Súper rico. Y eso cené, la verdad. Nada muy especial. Pero bueno, casi le agradecí cenar eso. Porque es lo que ceno siempre y por lo menos así no me fui a la cama en panzona, porque mi primera opción era pedirme una hamburguesa y al final me pedí un plato combinado y dije, bueno, mucho mejor, o sea, acerté. Así que nada, voy a acabar de arreglarme, a recoger un pelín la casa por ahí, que tengo mi habitación. No os podéis ni imaginar. Y nada, luego os contamos si nos ha tocado la lotería o no. Bueno, igual si nos toca la lotería no tenéis vídeo el domingo. O lo tenéis, pero con nuevas cámaras, nuevos todo, nuevo todo. Buenas noches, porque vamos a empezar a cenar. Mirad, ha hecho Sergio la ceniza. Uy, la ceniza. ¿La qué? Ceniza. Ay, yo también tenía cenita. Cansada que ya las neuronas de mi cabeza no funcionan, de verdad, o sea, están cortocircuitándose. Pues ya había entendido cenita. He dicho ceniza. ¿Ceniza y ceniza de qué? Porque voy a decir cenita Ya, eso y lo se me ha pillo. ido la Z en vez de la T. Pues nada, que vamos a cenar. He llegado a las 7:20 o así, ¿no eran? Por ahí. Desde las 9 esta mañana que os he dicho que me había ido. No Madre sé qué, mía. cuando se ha levantado su única preocupación era que a me diera tiempo a hacer la cama. Porque ya me he levantado cuando ha sonado el despertador y ya estaba diciendo, seguro, este cabrón no va a hacer la cama. No se levanta. No podía más, de verdad. No se levanta. Estoy que ahora será y me sé de una que se va a meter en la cama, porque
No estoy bien. Encima me ha venido mi amiga América. ¿Tu amiga? De América. De América. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Qué? ¿La qué? ¿Eh? ¡Joder! Yo llamo a la regla de mi amiga de América. ¡No le veo mal! Pues eso, que me ha venido la regla. Y estoy que no estoy, o sea, estoy... Para abajo. Es lo que lo he dicho en alto, porque vamos, había quedado yo. Ay, así que nada. Vamos a hacer... Y nos metemos en la cama. Hoy además no hay nada en la tele tampoco para ver. Ya muy raro, güey. Sí. Qué ganas tengo de que sea domingo. Para que sea ya no sábado por la tarde ya. Para ti, porque es que yo hasta las 7 no salgo. Es que vamos, de verdad. Sábado por la tarde me refiero. Lo que sí quiero, Cari, ¿sabes si me puedes comprar hojaldre y una tableta de chocolate? Porque quiero hacer. ¿Más a hojaldre? ¿Tienes tú allí? Que yo mañana no voy a trabajar. Ah, ¿la es verdad? Sí. Así está de relajado. Estamos ya... ¡Anda! ¡Tócate los huevos! ¡Que no va a trabajar! Bueno, yo lo comunicaba. Me acabas de dejar ahora mismo que casi me da un ataque. Ya la jodí más de lo que todo. ¡Vamos, pero bueno! ¡Ay, ay, ay! Tengo la cabeza tan cuadrada arriba, es que me estuvo muy malo. Que sí, que te compro más a dos. No, la compro yo, si no vas a ir a ningún lado. Que sí, voy a ir, te estoy diciendo. ¡Ay, es verdad! ¡Joder! Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A qué tengo ahora? Falta luz. Sí. Que no me falta luz, que se cree que tenemos aquí una farola. Vamos, no, joda. La lámpara está que da luz, no. La estrella que está iluminando. Ay, vamos a cenar. Es que se te bajó la presión. Buenos días, es domingo, día 24, si es que es Nochebuena, no sé ni en qué día estoy, 24 de diciembre, y aquí estoy, que me voy a maquillar, porque aunque sea domingo, algunos trabajamos. Sergio también, el pobrecito, bueno, descansó ayer, pero hoy ya trabajaba otra vez, así que, pues bueno, es lo que le toca. También está yendo a trabajar, yo estoy que me voy a maquillar. Y poco más, ayer no os grabé absolutamente nada porque... yo estuve todo el día en el trabajo, ayer fue uno de los últimos días que estoy de alta y claro, cuando quise llegar a casa eran las 7:15, 7:20, Sergio no estaba porque se fue a jugar un torneo de fútbol aquí donde vivimos, que quedó tercer puesto, o sea, súper bien, se trajo una botellita de vino blanco para casa. Y es lo que vamos a beber esta noche. Tenemos que ir a comprar los demás vinos porque nosotros somos los encargados del vino blanco. No tenemos vino blanco. Así que tenemos que ir a comprarlo. Lo comprará Sergio luego porque yo no salgo hasta las 4. Sergio se va a intentar escapar a ver si se puede ir a las 12, 12 y algo. Creo que sobre esa hora vendrá. Y nada, va a hacer la casa y tal. Ayer estuvo de paje real, así que os podéis imaginar el día que tuvo, que no paró nada para ser su día de descanso.
Y poquito más, yo voy a maquillar un maquillaje muy sencillo para ir a trabajar, porque claro, luego a la noche me tengo que lavar luego cuando venga el pelo y demás, y luego a la noche pues sí me haré un maquillaje un poco más extravagante para la noche que es. Así que nada, os cuento que por cierto no os he dicho nada porque bueno, estos días ya sabéis cómo he estado con lo del trabajo y demás, casi no os he grabado, pero os tengo que decir que somos más de 1500 seguidores por aquí por YouTube. O sea, estoy flipando lo muchísimo que hemos crecido, o sea, y lo que estamos creciendo todos los días. De verdad es que cada día hay una persona nueva suscrita y yo no puedo estar más feliz. Ya os conté un poco que no sé, voy a apagar el esto porque me está dando un taladro y no me puedo acercar. Que el día 26 se me acaba el contrato por la chica a la que estoy trabajando, no sé si me van a renovar o no en otro lado, otra cosa o lo que sea. Si no me renovaran, pues bueno, voy a empezar a centrarme en las oposiciones, sí que voy a buscar algo de trabajo, pero de menos jornadas, y me voy a centrar en las oposiciones y en el canal sobre todo. O sea, voy a empezar a subir vídeos, si no es todos los días, cada 2 días. Así que bueno, a ver qué es lo que pasa. Hasta el martes no me dicen nada. Va a ser mi regalo de Papá Noel, de allí del trabajo. Así que bueno, ya os contaré, os pondré al día de todo. Pero sí, si no me renovarán, pues voy a empezar a tirar mucho por el canal. Porque estoy viendo que os gustan mucho los shorts. Que tengo muchas, muchas visualizaciones. O sea, es que llego a tener casi 1000 visualizaciones en los shorts todos los días y subo todos los días. Entonces, eso es lo que quiero, que todos los días haya shorts. Y entonces, claro, para eso necesito tiempo. Así que, pues nada. Voy a darme el café que lo tengo enterito. Así que nada. Vamos a por el domingo de Nochebuena. Buenas tardes de Nochebuena. ya estamos. Uy, te iba a decir, ahí ha pasado algo, no viene para acá. Es que viene una ambulancia. Que nada, ya estamos vestiditos. Estamos yendo a buscar a mi abuela y a mi tía, que la vamos a dejar en casa de mis padres. Y nosotros vamos a ir a tomar algo con los padres de Sergio, a felicitarles las navidades y eso, aunque Sergio ya está con ellos, pero yo no les he visto. Y luego ya nos vamos a casa de mis papis a cenar y demás. Yo voy vestida, luego os enseño, le digo a Sergio que me grabe porque voy con el top de Zara nuevo que me he comprado. Guapísima me veo yo hoy. Muy sexy. Con los hombros al aire. Así que nada. Eso os contamos. Os enseñaremos la cena. ¿Qué ha pasado? No, estaba mirando si había una cosa. ¿La silla del niño? ¿Pensabas? No, de la tienda. Ah, pues eso, que nos vamos. Y luego os enseñamos la cenita y demás. Y mañana os enseñaremos porque vamos a hacer el amigo invisible, que ya sabéis que todos los años lo hacemos. Así que tengo que envolverlo. Ya, yo el mío tampoco lo tengo envuelto. Así que pues eso. Somos youtubers. Os aviso. Influencers. Faltan las croquetas. Las croquetas. ¡No! Faltan los gambones plancha. ¡Sabela! Y faltan los gambones normales. Sale en el vídeo, Sabela. A mis seguidores no les hagas eso. Mándales un beso. Mándales un beso. Yo soy alérgico al marisco. Agradecería que la gente que no es alérgica. ¡Sigue, sigue! ¡Cari, sigue! ¡Cari, sigue! ¡Cari, venga! Claro, todo estudio. A ver, estudio. Cocina. Espera, estudio.
¿Dónde estás tú, aquí? ¿Tú qué? No, candelabro. Cocina, estudio. El estudio está chachao. ¿Candelabro también? ¿Cris? ¿Candelabro está candelabro? No, cocina. Bueno, mirad. Ya estamos en casita y... Son las 3 de la madrugada. 3 menos cuarto. Y acaba de venir el Santa Claus. Acabamos de llegar a casa. Vaya horas. Y joder, tenemos los regalitos por aquí. Sí, uy, perdón. Solo tenemos dos regalitos, o sea, uno para cada uno. Los demás son de los niños. Ay, la estrella, sí, se me había olvidado dejarla dada. Así que vamos a abrirlo y os vamos a enseñar qué nos ha traído Papá Noel. Apaga la luz de ahí. Ordi, que voy a dar estas. Al pasillo. A ver, vamos a poneros aquí. Ahí. Vale. A ver, ponete para acá. ¿Quién abre primero? Tú. Yo primero. Sí, tú primero, te sientas aquí conmigo y lees la carta primero que te ha dejado Papá Noel. Y los Reyes, que tienes una carta ahí. ¿Cómo que los Reyes? Ah, bueno. Lee en alto. Este es el mío. Sí. Lee en alto, por favor. Uy, que me caigo. Ahora vaya pedazo de carta me ha dejado. Para que le llegue. A ver. ¿Es de los dos? ¿Qué dos? De los Reyes Magos y de... Ah, Pana. Es este, ¿no? Es ese. ¡Hala! Ya tiro los regalos de los niños. Venga, ¿qué crees que es? Uy, cómo pesa, coño, creí que pesa. Hostia, este... ¿Te lo espera? Hostia, pesa un cojón. Pesa mucho, ¿tú crees? Me ha dejado descolocado, la verdad. A ver. Coño. No creo. O sea, la voy a abrir porque este es el típico vídeo que me están vacilando. No, mi amor, no la abras, que te tengo que explicar más cosas. Tú no la abras. Ahora me dices que te coño y me la hago aquí. No, que es de verdad. Es de verdad, pero no la abras, ahora te cuento. La Space 5, loco. ¿Te gusta? Es que no sé si la iría, ¿no? ¿Quién no va a querer una Play 5? O sea, me acabo de quedar ahora mismo. Porque yo me esperaba algo de grabar. Ya con el paquete así grande me has perdido. Porque yo digo, algo de grabar o algo de eso. ¿No te esperabas? Pues no. A esperar la PS5, o sea, estamos locos. A ver, los Reyes, ¿qué pesa? O sea, que está los Reyes y Papá Noel han hecho un esfuerzo muy grande para poder comprártelo, han trabajado mucho. No la abras. Es que quiero abrirla. ¿Por eso? ¿La quieres abrir? Sí, sí. Venga, abrirla. Bueno, a ver, ahora tampoco me la hago con prisa. ¿Es la tuya? Mira. Es mi tesoro. Es la digital, ¿vale? O sea, es la que me da igual. Con discos. Me da igual. Ahora me toca picar. Muchas gracias, Cari. Pero bueno, ¿cómo está? ¡Oh, no! Ay, estoy temblando, mira. Pensé que te lo esperabas. Sí, no me lo esperaba, Cari. No se espera lo que hay en ese paquete, soy yo, porque es enorme. Porque yo no me he pedido, yo no he pedido nada así de este tamaño. Este también es el mío de los Reyes, ¿sí? ¿También? Que no pesa nada. No pesa absolutamente nada, o sea, que yo no. A ver si fijamos. Joder, Cari, has podido pegar menos pelo, que lo voy a partir todo. ¿Tú qué crees que es? Espérate. Es que no tengo ni idea. No tengo ni algo que de, te todo, de todo lo que he pedido es que no es nada. Bueno, he pedido zapatos y he pedido bolsos, o sea, aquí no entra nada de eso. Bueno, vale, tiene una pista. No es nada de lo que has pedido.
O sea, que lo que has pedido me refiero en eso que me has mandado. Pues entonces ya me has dejado trastornada. ¿Puedo abrirlo? Sí, ábrelo rápido. Se está vacilando, gilipollas. ¡Qué tonto es! Ten cuidado que está dentro, ¿eh? Ah, vale. Yo limpio la cafetera, digo, no puede ser posible, digo, pero... ¿Ha visto la parte que se ha quedado el espumador, eh? Sí. No, aparte del fumador, he visto la cafetera. A ver, yo lo abro y te lo doy. Es pequeño, lo voy a notar. ¿Qué crees que es? Pues así pequeño. Es que no he pedido nada, y menos del Corte Inglés. No he pedido nada del Corte Inglés, no sé. Oye, pues pesa. Ahora ya pesa, ¿eh? Ahora el paquete sí. Que ya pesa. Ahora ya sí pesa. Abre, no, calma. ¿Es que? Esto es el ticket regalo. A ver. Que lo gane. Que no se ve, ¿eh? No. ¿Pero qué has visto? No. Sí. Hostia, ¿en serio? ¿Pero qué has visto? Pues lo que tenía que ver. ¡Hala, joder, macho! ¡Anda, joder! ¡Ay, Gabriela, o que sale la foto! Manda huevos, que es la misma marca que esto. También tiene cojones la cosa. Pero enseña a ver qué es, que no sé. A ver. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo nada, pero ¿y esto? ¿Cómo? O sea. ¿Ha pasado lo mismo que con mi Play? Sí. ¡Manda huevo! La misma marca. ¿Estáis viendo esto? Pero ¿y esta? ¿Y cuál es esta? La Z1, no sé qué. ¿Me acabas de dejar? Buena cojones. ¿Qué no sabéis decirle? Está abriendo su play. El mando. ¡Madre mía, nano! Le he dado ya. A ver. No lo he visto, ¿eh? Joder, pesa más o menos como el otro, pero se nota los... Qué guay. Tira aquí abajo. Sí. ¿La 4 la venderás? Pero tal, ¿para qué la quieres? ¿La vas a dejar? O sea, peso va luego, dentro de 20 años vale dinero. El mando por aquí. Oye, porque es que no he visto ninguna en plan en persona. Yo no la he visto. Yo la vi en caja y dije, venga, para mí. El USB, que supongo que será... Para cargar el mando. No vale el del otro. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digo, parece un aro de luz. Eso es para ponerla a esa, ¿no? Será para el soporte de la... Sí, ¿no? Creo que es el soporte. ¿Y esto qué coño hay? Ah, el HDMI. Segunda caja. Y ya es la Play. A ver, el regalo este de Sergio viene también de los Reyes. O sea, él en Reyes tendrá un detallín, pero... Esto es porque él tiene vacaciones ahora ya la primera semana de enero y bueno, pues Papá Noel y los Reyes querían hacerle el regalo para que lo disfrutara en sus vacaciones. Si no, no la iba a poder disfrutar. Hostia, pues pesa, ¿eh? Pesa más que la 4, ¿eh? Seremos nosotros como unos niños chicos a las 3:30 de la mañana. Vaya bicho, colega. Mira que yo lo he visto por internet, pero no lo he visto, o sea... Es más grande de lo que parece esto. Mirad qué guay es preciosa. La de Sergio es la que no tiene CDs, o sea, la que no va con discos, que es toda digital. Pero que es más pequeña. Una auténtica pasada en blanco, me parece.
No sé cómo irá. Una pasada. Yo creo que sí, va así, ¿no? Ahí. Y ahí para dejar el mando, imagino. Será, ¿no? No sé, tengo que ver las... Yo creo que sí, que es para dejar el mando, que lo tengas todo sujetado. Está todo en su sitio, ¿no, gordo? Apoyado. Al revés, a lo mejor. Y mirar. Que yo ya he abierto también mi regalito. A ver si puedo poneros aquí. Lo que pasa es que tengo la luz ahí a contra... Esto. Viene aquí. Tengo que cogerle la tarjeta de memoria. Pero mira. Estoy llorando. O sea, literal. Pero valdrá la otra tarjeta de memoria. Sí, por eso. Mira. Es súper bonita. Es la Sony. ¿Qué hemos dicho? No Sony. Sé, ZV1. No, Z1 no sé qué. Es que no viene por ningún lado el nombre. No sé. El caso es que no viene nombre como tal. Creo que la de DSC-HX99 es la cámara. Ah, no, creo que hemos puesto al revés. Esta. Por si alguno le interesa, Sergio la ha pedido a los Reyes. Y no sé, o sea, mirad, por favor. Tiene wifi, tiene para pasarme las fotos desde aquí que haga al móvil directamente. O sea, os voy a poder grabar mogollón de contenido. O sea, estoy súper contenta, de verdad. Muy contenta. Muy, muy contenta. Que va así. Esto va mirando para atrás ahí. Ah, súper bonita, ¿eh? Es que es preciosa. Hostia, que parece otra. Sí, encima sí, con la pared blanca. Qué bonita es. Pues nada, vamos a dejar esto así aquí. Vamos a ir a dormir, que yo me tengo que desmaquillar y todo. Yo lo había probado. Ya no me puedo dormir. Yo. Ay, lo que no tengo es juego. Claro, cariño. Échate a dormir mañana. Cuando te levantes por la mañana, si no tienes nada que hacer, lo haces tranquilamente. No, pero que no viene con juego, me refiero. Es a lo que te digo. Pero tienes alguno tú en tu esa descargada. Creo que puedo pasar los de la cuenta. Claro. El Fortnite, ¿no? Pero voy a hacer una foto. No, vamos a sacar una foto ahora los dos con nuestros regalitos. La dejo aquí, la vuelvo a guardar. Déjala ahí, no pasa nada. A ver si se va a caer. Túmbala. Vete con es que va así. Ah, pues entonces no se tiene que mover, a no ser que pase un terremoto por aquí. Pues nada, nos vamos a dormir y ya mañana pues os contamos más cositas. Os enseñamos los regalos de los amigos invisibles y tenemos por aquí todavía los de los niños que los tienen que abrir. Así que pues eso. Estoy súper emocionada. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Un muñeco de Poppy Playtime! ¿Por qué veis? ¿Qué dices? ¿Y yo cómo sabía que ves? ¡Qué miedo, tío! Eso separa lo de mí. ¿Pero si te gusta, hijo? Sí. Sí. Yo quiero tener ese juego. ¿Pero eso lo has pedido? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Poppy Playtime! ¡Ay, madre! ¿Y no le queda más? Pues han traído dos más. Esos otros dos también son de Kilia. ¡Uy, bueno. Qué miedo! Pero es que tiene un montón de regalos, vamos. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lee, ¿qué pone? Juego de memoria. Pues un juego de mesa. ¿No querías juego de mesas para jugar con la Yaya? Sí, conmigo, claro. A ver. Es medio de chat. Eso tiene pinta de ser el maletín. Ay. ¿Qué maletín? No sé. ¿Qué es eso? Porque a la gente le gustan juegos de violencia. Ah, si a ti no te gustan. Yo no he pedido esto. ¿Qué es eso? A ver. Un juego de adivinar palabras. ¿Juego de? ¡Otro juego! ¡El ahorcado! ¡Esto es el ahorcado, tío! No ha jugado, Kilian. ¿No has jugado al ahorcado, Kilian? No. No, pero yo conozco ese juego. Claro, es un juego que se va a ir poniendo, pues se va descabezando el cuerpo. El cuerpo, claro. A ver, no tengo una copa, no, pero no una botella casi. ¿Qué serán? Kilian. Mírame. Chiqui. Kilian, cariño, come bien, venga. Las mesas de los turcos. Los querías. Nos falta. Pero no te gustan.
¡Qué guay! Sí. ¿Qué será? ¿Qué será? Tengo la mano manchada este sangre. ¡Oh, Dios! ¿A quién has matado, hijo? No, me han matado a mí. Madre mía. ¡Ah, oh, qué chulo! Ese es para mí, por favor. ¿Te gusta, ¿Tú no ves los dibujos? Vas a ver, al final. ¿Qué es eso? ¡Ah, no, pijama! ¿Tú qué sabes? Pijama. A ver, a ver. ¿Quieres llamar a la base? ¡Bien! Si lo pijama, pijama. ¡Abuela, abuela! ¡Abuela, abuela! ¡Abuela! ¡Qué chula! Yo quiero, yo quiero. Que lo enseñe. Que... ¡Ay, es un poncho! Poncho. ¡Ah, el poncho! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno. Oh, qué bueno, guay! ¡Bueno, bueno! ¡Esto me gusta a mí, María! ¡Toma, qué guapa! ¡Qué chulo! A ver, ponte de pie, que lo veamos. ¡Qué guapa! ¡Qué chulo, ma! ¡Qué celo! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es muy bonito! ¡Bonito! ¡Venga! ¡Bien, Mari! ¡Venga! Un tacto y todo. No, ¿quién ha ganado? Vamos, que seguro que ha sido Asun. ¡Qué bonito! ¡Sí, ha sido yo! ¿Lo ves? ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Os habéis tocado? ¡Sí! ¿Que es que tú te has tocado? A ver, vamos a ver. ¿Seguro que ya? ¡Sergio! 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 ¡Uy, es marrón! ¡Uy! Frágil. Aquí había un cabrón que te ha metido caja tras caja. Pero fijo. No, no hay cuchillo, no, creo. Cuchillo. Ah, está bien, tocada. Fijo, fijo, pero esto ha sido. ¿Qué un será? ¿Una taza? ¿Una taza? ¿Vas a hacer papel? ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Hala! ¡Toma! Para desayunar, para mañana cada día, Alonso. ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Hala! ¿Te la regalas tú? Escucha, escucha. Ay, bueno, es lo que hay. ¡Qué guay! ¡Hala, qué chula! Pero súper guay. ¿Qué le gusta? Me falta más gente. Ese yo tengo, si lo hubiera tenido yo, pasaría nada. El que no me quiere ver a mí. ¡Calor! 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 Otro papel. No, es mentira. ¿Qué será? Pues no, de Spiderman. Bueno, sí, sí que te... Oye, con esto... ¡Hala, Warriors! ¡Toma! Ya no te van a reconocer. ¡Y gigante! Polonia, seguro. No, son estos. ¿Son? ¿Pero quién te lo ha dicho a ti? ¿Quién te lo ha dicho a ti? ¿Por qué no lo había visto? Porque lo ha visto. Tenía forma. Ah, vale, pero... Lo ha dicho. No, hombre, es que no tenías ni idea, chaval. Tenía forma. Yo no la había visto. Tenía forma. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ay, qué bendición! Yo necesitaba unos cascos. ¡Oh, se vaya casco, compadre! Son como las que tengo yo de flipar, ¿no? ¿Perdona? ¿Para qué han regalado tu amigo invisible? ¡Ay, ay, ay! No me digas que son cascos. ¡También! No me lo puedo creer. También para ti. No creo. No creo. No creo. Esto. Ábrelo, hijo, a ver. ¿Qué es eso? Locus. ¡Súper mega chulos, tío! A ver. Y encima con para hablar, no. Que tú también eres como ay, yo. ¡Ay, ay, ay! Pero ay, chiquinino. ¡Qué guapo, tío! ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola, qué guay! ¡No me lo puedo creer! ¡Que viene con Bluetooth! ¡Hala! Escucha, 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 el que estoy escuchando. En el teléfono. ¿Qué escuchas? Teléfono. Sí, escucha rap. Dale, 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 escucha rap. No, no, no. ¿Te ha gustado? ¡Hala! A ver, muy bien. ¿Qué es eso? ¡Hala! El que me lo ha regalado será que me hacía falta. ¿Por qué será? ¡Otros cascos! ¡Otros cascos! Capilar. Y ese está guay, porque si ves algo con el puto móvil para poder de toda la mirada. Es que eso no necesitas agujero. ¿Qué más? Pero es la tarde de los pantalones. Bueno, estamos en casita. Sergio está preparando. Bueno, ya ha preparado unos colacaitos para cenar con unas galletitas.
Sergio de los Simpsons. Al otro se te ha ido a ti. No, yo soy Galleta María. Galleta María. Y nada, hemos estado, que yo he estado configurando la cámara. Hoy es el último día que voy a grabar vlog con el móvil, porque ya mañana empezaré a grabar los vlogs con la cámara. Ay, y bueno, cuando esté la cámara, claramente al trabajo yo no me la voy a llevar, entonces quedará aquí en casa y entonces Sergio podrá seguir grabándoos con la misma cámara. Pues sí. Eso va a estar guay, porque así no va a tener que haber cambios de vídeos ni nada. Así que nada, vamos a cenar y esa es nuestra cenita, así que luego ya despedimos el vídeo de Nochebuena y Navidad. Y Navidad. Bueno, vamos a despedir el vlog porque navideño. Sí, un señorito se va a poner a jugar a su regalito de Papá Noel. Un poco, porque estoy cansado. Un poquito, es que. Y mañana madrugada otra vez. Sí, es un trote de días, de verdad que no es normal. Pero bueno, mañana está solito por la tarde, toda la tarde aquí, así que tiene tiempo. Así que nada, vamos a despedir el vídeo porque yo me voy a poner a editar el vídeo para que lo tengáis el miércoles. Así que nada, que os dejamos las redes sociales, ya lo sabéis, y like. Que le deis like, os suscribáis y nos pongáis en comentarios que os han parecido los regalitos. Así que nada, os leemos por comentarios. Adiós. Chao.